Próximamente en estos días ya va a estar disponible para que el técnico vea qué hace, porque tiene superpoblación de mediocampistas. Pero recordemos que Mancuello pensó que su futuro iba a estar en el exterior, prácticamente se despidió y finalmente no llegó ninguna oferta concreta. No te quería interrumpir, Ángel Argarañas. Venía para sacar la tarjeta. Respondía Sosa. Fergonzi, está habilitado, Fergonzi viene. Parisi por el medio. La pide también Carrizo. Viene el centro, llega Carrizo, el cabezazo. Afuera finalmente. Lo tuvo Español. Saque de meta que tiene que hacer Morel. Leve repunte de Español en estos últimos minutos, ¿no? Pizano. Quiere tirarle la gambeta a su marcador. Era el central a Rúa, lindo centro de Pizano. Se la terminó bajando Gatti a su arquero, a De Maneses. El toque de serie. Otra vez Torres. Atento estaba Rúa para despejar. Quedó corto. Juega Torres. La tiene Figueroa. La terminaba perdiendo después Benítez. Este es Maxi Sosa. Gatti. La levantó muy bien Gatti. Toca defensores. Palón de Amaya. Entregó Federico. La presión ahora. Para sacar. Lo bajaba Villalba Fretes. La réplica del gallego ahora. A velocidad se viene Español. Ahí está Gatti. Metió el balón adentro. Es Dancón y Tani. Se lo quedó el arquero. Le queda Sosa. La levantó Maxi. Otra vez sobre el área. Bien por Otermín. Peralta. No puede evitar el lateral. Es importantísimo Esteban González que se meta en el juego de Acasuso. Limpió la jugada con un solo pase. Español y la pelota con Gatti. Se viene el ataque, López Alba. ¿Cómo está Boca todo esto observando? Ya me lo contás. Victorino que la quiere dejar salir, prefiere rechazarla porque la pelota no se iba. Albertengo. La marca del hombre del Deportivo Español para recuperar. Se la termina llevando Fergonzi. Combinando con Ramírez, pelota para Parisi. Parisi hacia Gatti. Buena reacción del arquero. Bueno, ¿qué le queda a Español en el campeonato? 5-40. 3-0, necesitaba el partido, pero para ponerse emocionante, no del lado de defensores. Sí están muy contentos en el Bajo Belgrano, claro, porque disfrutan y gozan. Y si no es el más alto de la cancha, pegan el palo. Sí, sí, sí es el más alto. Sosa, Gatti, la soltó Gatti. Después Dani Torres, ¿no? Palón adentro para buscar Isaac Agoux. De cabeza Villalba Fretes. Español que va. Posición de ataque, es una buena posición. Toledo. La pelota termina siendo recuperada por el Deportivo Español, pero se metió Vera entre Maxi Sosa y Ramírez, casi se la lleva. Juega para Maxi Sosa, este es el chaqueño de Español. Entregó a buscar la posición del 8 de Sebastián López. Dejó López. Le queda a Cipriano Trepo. ¿Qué tiene que ver con los gallegos? Más bien Tano Cipriano. ¿Sabe quién fue el cuarto, el árbitro principal? Ahora le cuento. Ahora me contás, porque viene Gatti. Y ahora Amarilla, la pidió otra vez Gatti. Amarilla tiene ganas de pegarle. Y vuelve a ganar de visitante después de mucho tiempo con un 3-0 contundente, Pécora. Había perdido en sus últimas 3 salidas. Me parece una vergüenza. El abrazo para él y esperemos que se solucione este problema. Zaragoza. La tiramos hacia adelante. La podía Mendieta. Le queda Peralta. La pide Mendieta. Sigue Peralta, quiere pasar entre dos y no puede. Víctor Cuesta. La presión de Fergonzi. La pelota derivó hacia Papa. Papa que mete, Méndez que mete. Se la termina quedando Gatti. Gatti en el juego, qué lindo taco. Tiró el hombre del Deportivo Español. Empezó el viernes con Italiano y Platense 1-1. Por el gol de Camposano. Para el marrón que lo ponía en ventaja con el empate de Archubi. Por adentro Parisi, Villalba Fretes aguantó. Quiere pase, ahí está, la largó para Gatti. Parisi se mueve en el área. Centro para Parisi, también Amarilla, baje la Amarilla. Nuevamente, el 8 es Darío Salina, el que mete el balón hacia campo rival. No la baja nadie. Ahora sí quiere Español bajarla y tenerlo. Intenta tener la pelota lejos de su área. De esa manera intenta controlar el partido. Juan Manuel Sosa no ha participado demasiado como para poder controlar el juego y ser el eje del funcionamiento del dragón. Más. El martes habrá otro partido de la primera de Metropolitana. Ya le estaremos contando. Villalba Fretes. La termina sacando finalmente Toledo. Bueno, finalmente se va a venir López. Kevin López se va a ir.
Fergonzi. Seba López. Esto que sea el medio. Gatti ahora tiene espacio para avanzar. Lo esperó Santiago López. La pide Peralta. Se mueve también Ferrero. Venía para Lillo. Lillo Sosa, muy bien la jugada. Villalba Fretes. López. Toca Español. Gatti. Linda pelota de Ramírez para Parisi. Parisi que lo espera Gatti. Gatti que se ha acompañado por Santiago López. Le jugó la pelota a Santiago López.